Listo, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra conferencia de prensa virtual del Mayakoba Golf Classic 2020. Welcome everyone, good afternoon. Thank you for joining us for our virtual press conference. My name is Joe Mazzio, soy el director del torneo. Es un placer estar reunidos el día de hoy aquí en esta junta virtual. Qué lástima, qué mala onda no poder estar todos juntos reunidos en la Ciudad de México, como siempre es nuestra tradición. Siempre es un placer ver a nuestros amigos, los medios de comunicación en persona para poder saludarlos y darles el abrazo tradicional. Pero como todo en este 2020, pues hemos tenido que adaptar y hacer lo mejor con lo que nos ha tocado. Por lo cual, estar hablando del golf y estar hablando de Mayakoba con unos buenos amigos siempre, sobre todo cuando el evento está en puerta. Pues el año 2020 ha sido un año sin precedentes y lleno de retos, pero gracias a la resiliencia de México, de Quintana Roo, el pueblo quintanarroense, estamos aquí a solo 45 días de la edición 14ª del torneo pionero del PGA Tour en México. Es un gran logro para Mayakoba, para RLH Properties y para el estado de Quintana Roo continuarnos en el calendario del PGA Tour para 14 años consecutivos. Esta vez sí, el evento va a verse diferente debido a la realidad que hoy estamos viviendo todos. Pero de todos modos será un gran evento que sirve para compartir la belleza de México y de Quintana Roo y la calidad de la gente mexicana. Siempre vamos a tomar en cuenta las precauciones necesarias para asegurar la salud y seguridad de todos. Y al llegar en diciembre, al final de un año complicado, vamos a poder celebrar y compartir con el mundo que México está abierto, que Riviera Maya está listo para recibir a turistas con los brazos abiertos y que nuestros campos de golf sigan igual de maravillosos. Tenemos un buen evento del día de hoy, muchas compas, cosas para compartir y celebrar, pero antes que nada quiero agradecer a todos que nos acompañan. Gracias por estar aquí el día de hoy. Primero, por supuesto, los medios de comunicación. Gracias por su apoyo, su tinta y letra, que ayuda a fomentar el turismo en México y el deporte de golf en México. A nuestros colegas y aliados y oficiales del PGA Tour, también están con nosotros en la línea. Muchas gracias también a dos aliados muy importantes y muy fuertes de Mayakoba, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y, por supuesto, nuestros queridos amigos Tequila Patrón. Sin su apoyo, el evento no sería posible. Y, por supuesto, con Tequila Patrón, el evento no sería nada igual de divertido como es gracias a ellos. Y, por supuesto, muchas gracias ahora a nuestro panel. Dos grandes amigos. Es un placer tener con nosotros el día de hoy don Borja Escalada, CEO de RLH Properties, propietaria de Mayakoba, y él, el principal motor atrás del éxito de Mayakoba Golf Classic. Y también, por supuesto, a Brendan Todd, golfista profesional y nuestro campeón defensor. Pues antes de empezar con el programa, quiero invitar a todos a que usen la función del chat para enviarnos sus preguntas durante la conferencia. Las tomaremos en su momento ya más adelante y trataremos de contestar a todos. También pueden enviar sus preguntas a Verónica Mueller. Igual me los compartirá para irlos compartiendo con Brendan y Borja. Ahora, para arrancar con el pie derecho. Me da mucho gusto en este momento presentar a nuestro líder aquí en Mayakoba. RLH Properties, como bien saben, es la empresa dueña de Mayakoba y es dedicada a la adquisición, desarrollo y gestión de activos hoteleros de lujo y ultra lujo. Además de Mayakoba, RLH Properties en su cartera tiene el Hotel Four Seasons en la Ciudad de México, Mandarina, ubicado en la Riviera Nayarit, y el histórico Hotel Via Magna en Madrid. Su compromiso y su liderazgo han asegurado que Mayakoba sigue para adelante y que el Mayakoba Golf Classic sea más fuerte que nunca. Para mí es un gran placer ceder la palabra a mi querido amigo y nuestro líder aquí, Borja Escalada. Borja, por favor. Muchas gracias, Joe. Gracias por tu extraordinaria, como siempre, presentación. Y muchas gracias a todos los medios y en especial gracias a Todd por acompañarnos desde donde está, que nos ha podido hacer un hueco en su agenda. Thank you so much, Todd, for joining us. It's a real pleasure having you today with us. Como dice Joe, esta es la 14ª edición del torneo y, como bien decía el vídeo de presentación que acabamos de ver, es un año muy especial y es un año especial con unas circunstancias muy especiales, pero no por ello un año todavía más importante.
Es un año especial en el que las circunstancias nos han obligado a tomar distancia a todos, pero sin embargo es un año en el que todos hemos estado probablemente más juntos que nunca. Desde luego en RLH y en Mayacoba así ha sido, nos hemos unido más juntos, nos hemos unido cada año más, cada día más, y eso nos ha permitido estar hoy, como dice Joe, listos para celebrar un evento de la importancia del PGA Tour. Obviamente, desde RLH hemos querido darlo todo y no ha podido ser sin la ayuda del PGA Tour, a quien les agradezco todo el apoyo que nos brindan año con año, del Consejo de Promoción de Turística de Quintana Roo y, por supuesto, los queridos amigos de Tequila Cap Patrón. Todos juntos hemos unido fuerzas para que este año se tuviese lugar el 14ª edición del Mayacoba Golf Classic. Y lo hemos hecho porque queremos y estamos convencidos de que las circunstancias no pueden impedir y no pueden dejar que disfrutemos de un evento tan importante como es el Mayacoba Golf Classic y que sigamos apoyando el golf mundial y el golf mexicano. Es además una oportunidad que no podíamos dejar pasar por el importante impacto mediático que este evento tiene para México, para Mayacoba y para la Riviera Maya. Es un evento que es una ventana al mundo que abrimos para que vean la belleza de México, la belleza de la Riviera Maya y la belleza de Mayacoba. Pero lo más importante, como decía yo, que el país México está, como siempre, listo para recibir con los brazos abiertos a todos nuestros visitantes de la manera, por supuesto, no solo más segura, sino también de una manera que acabe quedando en el fondo de sus corazones por siempre y creándoles un recuerdo que les obligue a volver. Además, este año, como dice yo, va a ser un año especial, pero no por ello un año lleno o exento de emociones y de alegrías. El PGA Tour ha implementado con mucho éxito su programa Regreso del Golf, o Return to Golf, que gracias al mismo y a la implementación de las estrictas pruebas de PCR que se van realizando, han conseguido probablemente como evento deportivo líder en federación que tan solo 12 golfistas hayan resultado positivos por COVID-19 en la cantidad de eventos que ya se han realizado. Si a los eventos y al protocolo del PGA Tour le añadimos los protocolos que ha implementado Mayacoba y sus 4 hoteles y, por supuesto, el campo de golf, que han sido la suma de los mejores estándares internacionales, tenemos sin duda el evento más seguro y más espectacular del PGA Tour. Sin embargo, como dice Joe, por desgracia, este año no va a estar exento de algunas particularidades, siendo de ellas la que más tristeza o más pena nos da el que este año no podamos contar con la presencia de público general. Sin embargo, gracias a todos los que están hoy con nosotros y al resto de los más de 100 medios acreditados en el evento, estamos convencidos de que todo el mundo podrá seguir disfrutando de la espectacularidad del PGA Tour, de la espectacularidad de ver a estos grandes jugadores jugando y, por supuesto, de la espectacularidad de México, de la Riviera Maya y de Mayacoba. Eso hará que puedan presenciar cómo compiten en Mayacoba los mejores, algunos de los mejores, yo anunciaré quiénes, mejores jugadores del mundo. Y, por supuesto, contaremos con un amplio elenco de golfistas mexicanos. Como todos saben, han sido ya más de 23 golfistas mexicanos los que han participado en estos 13 años en el Mayacoba Golf Classic, en 67 participaciones, y este año no iba a ser menos. Vamos a contar con al menos 6 golfistas mexicanos, incluyendo a los 3 golfistas que son miembros del PGA Tour, Abraham Anser, Carlos Ortiz y Christopher Ventura. Por supuesto, con Roberto Díaz, quien está hoy por detrás de estos 3 como el mejor mexicano clasificado. Aquel que clasifique gracias al Mobile Qualifier, que sponsorizan nuestros amigos y socios de Mobile. Y contaremos con la presencia también de Aarón Terrazas. Como todos saben, este año Mayacoba tuvo la oportunidad de albergar el Latin America Amateur Championship en enero. Y Aarón Terrazas no solamente estuvo disputando hasta el último momento por el triunfo, lo que obviamente fue el mejor mexicano, lo que le hizo acreditar una exemption, una invitación por parte del torneo para participar este año junto con el resto de los compañeros mexicanos. Y como saben, me alegra mucho, todos los años es tradición del Mayacoba Golf Classic albergar, también invitar a un golfista español. Tradicionalmente este golfista ha sido seleccionado por el Comité de Golf, y sin embargo, este año, por primera vez, RLH va a organizar un torneo clasificatorio para el Mayacoba Golf Classic en España, el Villamagna Qualifier to Mayacoba, al que han sido invitados
los 20 profesionales mejor rankeados del golf español, obviamente eliminando a aquellos que tienen tarjeta PGA, y a los 10 amateur mejor rankeados a nivel mundial, a un evento que tendrá lugar el 16 de noviembre y en el que el campeón será invitado para participar en el Mayakoba Golf Classic y ser uno más de los que escriban la historia de este maravilloso torneo. Para ello hemos contado, y quiero agradecerlo desde aquí, con una enorme colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid y, por supuesto, de la Real Federación Española de Golf. No me quiero extender más. Yo simplemente agradecer a todos nuestros colaboradores, agradecer a todos nuestros socios y amigos que nos están ayudando a que este evento sea un año más otro éxito y a que sigamos escribiendo una pequeña historia o un pequeño renglón en la historia del golf mexicano, y que sigamos colaborando a el desarrollo de este magnífico deporte en México y a mejorar y a incrementar la exposición mediática del país. Y ahora con este Mayakoba, con este Villamagna, perdón, Qualifier to Mayakoba, todavía extender más los lazos del turismo de la Ciudad de Madrid con México y del golf mexicano con el golf español y con el golf mundial. Así que muchas gracias a todos y espero verles en diciembre en Mayakoba. Muchas gracias, Borja. Muy bien dicho. Gracias por tus comentarios y sobre todo por tu liderazgo en llevar a Mayakoba al lugar en donde hoy estamos, listo para otra edición de este gran evento. I'm going to transition over now to English. We'll call on our translator, Rocio, to help us out here as we move forward chatting with Brendan here for a few moments. It's a privilege to have today with us our defending champion and get the chance to chat a little golf with someone who's played some of the best golf on the planet over the last 12 months. It's been an honor, a real honor, to have Brendan represent us as the Mayakoba Golf Classic and the entire Mayakoba family. His incredible week at Mayakoba turned him into a back-to-back champion on the PGA Tour, having won just a week immediately prior at the Bermuda Championship, where he'll go and defend his title in just about 10 days. He popped his third career victory, which shot him up to number one in the FedEx Cup rankings, and he managed to stay in the top 10 for nearly the entire season of the FedEx Cup standings before advancing to the Tour Championship, where he was one of only 30 golfers to reach that final stage of the race for the FedEx Cup. $3.3 million in earnings, 6 top 15 finishes, including a fourth place finish the week immediately after Mayakoba. He almost made it back to back to back. He'll tee it up at Augusta, representing Mayakoba as our champion at the Masters here coming up in the month of August. It's pretty safe to say we hadn't seen a 3-week stretch of golf on the PGA Tour like Brendan put together last November in a long, long time. As I said, he'll represent us at Augusta. He's a proud alumnus of the Georgia Bulldogs, part of their big and successful crew on the PGA Tour, originally from Cary, North Carolina, but now a resident of Athens, Georgia. Please join me in welcoming and giving a big congratulations to our champion and our great friend, Brendan Todd. Brendan, thanks for being here, buddy. Hola, Joe. Thank you for having me on. Pardon, mi español es muy poquito. Mayakoba Resort y El Camaleón es muy, muy especial. Honored to be on, honored to be the Mayakoba champion, and really excited as this tournament did, like you say, qualify me for this 2020 Masters that's coming up here in a month. Muchísimas gracias, Joe. Hola, les agradezco mucho y me disculpo porque mi español no es mucho. Encantado de estar en Mayakoba nuevamente y para mí el Camaleón es un lugar muy especial. Para mí es un honor ser el campeón de Mayakoba y estoy muy emocionado por ser el campeón defensor para 2020. Brendan, thanks, buddy. So I'll take a couple questions for you right now if you could help us out here, and then just after you go, we'll pause and let Rocio come in with a couple of translations. But first, I want to ask you about the back-to-back, my man. Ever in your wildest dreams did you think you'd go back-to-back on the PGA Tour with Ws? You know, honestly, it's not something you think about even when you're dreaming. But I have to say, you know, both weeks I went in with a lot of confidence. And, you know, as well as I played in Bermuda, when I did show up in Mexico at the Mayakoba, I felt extremely confident that I was going to play well. And when I got into contention, I felt like I was the guy to beat because I had just won. So, you know, things fell in place for me. I hold that putt on the 72nd hole, and I'm just
really proud of that back-to-back accomplishment, and you know, really excited to have some more chances to win in the future. Pues la verdad no es algo que uno sueñe. Dos semanas tuve muchísima confianza. Primero la victoria en Bermuda y después en Mayakoba. Fue, realmente tenía muchísima confianza y jugué muy bien. La victoria que me dio Bermuda me permitió tener un excelente juego y tener ese logro consecutivo para después ganar en Mayakoba. El año pasado mencionabas, Brendan, el último ronda y así. Era un año difícil, retador, teniendo que jugar casi dos rondas el domingo sin reagrupar los grupos. Tenías a Vaughn Taylor ahí contigo, pero también Carlos Ortiz, unos grupos enfrente de ti. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue jugar los últimos hoyos con los jugadores como dispersos en el campo? It was a challenging week last year, Brendan, because of some weather, having to play two full rounds on Sunday with no repair. You had Vaughn right there with you in your group. Carlos Ortiz was a few holes in front of you. You guys were all kind of fighting for it. The players kind of scattered around, not a traditional final round with all the leaders right next to each other. What was that day like? What was it like coming down the stretch in that scenario? Yeah, it was really interesting teeing off on Sunday, knowing we had 36 holes left, and I was paired with Harris and Vaughn, and we were able to all play so well that when it came down to our second round that day, playing the fourth round, you know, we were all sort of exchanging leads and playing really well and contending. And, you know, so it was a really fun environment, especially because those are two of my good friends who live in Georgia. And, you know, we just had a really sort of like honest competition. And then, you know, to have to sleep on it and come back Monday morning and play 3.5 holes, that was the grueling part. You know, that there were a lot of nerves flying around that Monday morning. So, you know, I was just proud that I was able to handle them well and you'll come out with the win. Sí, la verdad es que fue muy interesante salir del tee ese domingo, jugar con Bock 36 hoyos y jugamos muy bien. Ese día intercambiamos algunos leads y pienso que fue una mañana muy interesante jugar con dos de mis grandes amigos. Fue una competencia honesta. Y luego el lunes, tener que jugar otros 3.5 hoyos, también yo creo que jugamos muy bien, que nos fue muy bien. Brendan, mucho se ha escrito, mucho se ha dicho sobre los altos y bajos de tu carrera en los últimos años, sobre todo justo antes del inicio de la última temporada. Esa fortaleza que tú demostraste para regresar todo a la cima del golf, ganar no solo uno, pero dos veces en el PGA Tour. ¿Qué fue tu mentalidad? Pues antes y después de ganar en Mayakoba, ¿cómo te sientes con dónde estás en tu carrera en este momento y con tu juego? Brendan, a lot's been written and said about the ups and downs you had been through, particularly prior to starting last season and getting all the way back to the top and winning on the tour, not once, but twice. But what was your mentality and your attitude, both before and after winning? And how do you feel about where you are in your career and with your game right now? Yeah, so, you know, when I was playing my worst golf and I wasn't traveling the PGA Tour, I still had that hunger and that desire to be out here competing and playing well, and I really missed the tour. So to get my game back in the right direction for the Mayakoba Classic and really, you know, experience the rise again where I earned my PGA Tour card and then ultimately get back-to-back wins was, you know, was really thrilling, really fulfilling. It's something that, you know, most people take for granted because maybe they didn't experience the lows. So definitely the struggle has made the wins much more appreciated by me. And, you know, since the wins, now I have so much confidence that I can go be this player for the next 15 or 20 years and rack up a few more titles out here on the PGA Tour, maybe play on a cup team and maybe win a major. So, you know, I feel really good where my game is, and I'm thankful to have had highs and lows in my career. So I have just sort of a really sort of honest appreciation for getting to play the game I love every day. Tuve un muy buen juego y ese deseo que me permitía querer competir más, querer jugar mejor, me permitió regresar a mi juego y llevarlo a la dirección correcta para poder tener la victoria en Mayakoba. Gracias a eso pude tener dos victorias consecutivas. Eso fue muy emocionante y fue una recompensa muy buena, que no es algo que yo tomara por hecho. Esa lucha que tuve al principio me permitió apreciar las victorias que tuve y estar listo para las siguientes competencias del PGA Tour. Estoy
agradecido por esos altibajos que tuve al inicio de esa temporada y me permitieron apreciar de una manera honesta mi carrera. Two quick last ones before we move on, and then we'll keep going, and we'll open up to questions from the media as well here in a few minutes. But two last quick ones, Brendan. El 2020 ha sido un año tan extraño, tan diferente. Para ti, ¿cómo fue lo de los meses de sin torneos? ¿Cómo fue el regreso al golf? 2020 been such a strange year. How has, first of all, that break with no tournaments been? And then what has the return to golf been like for you, Brendan? The break was just a really special time to be with my family. I have three little kids that are 2, 4, and 6. And, you know, I literally was getting them up every morning, making them breakfast, and just playing outside with them as much as possible. So for our family, it was actually a great bonding time. And then the return to golf's been, it's been amazing, but it's been very busy. You know, it's been a different process having COVID testing every week. But, you know, we're so thankful that we're able to play golf week in, week out here on the PGA Tour during a pandemic. I feel really fortunate. I know there's a lot of people that are struggling with the pandemic and with the virus. And my heart goes out to those people because, you know, out here we're awfully fortunate and spoiled to be playing golf every day. And, you know, the break was good for me, and I feel like my game is just as strong as it was beforehand. And I'm looking very much forward to these fall events coming up and returning to the Mayakoba Classic. Fue un momento muy especial para poder estar con mi familia, con mis tres hijos, levantarme en la mañana, prepararles el desayuno, jugar un poco afuera. Fue un tiempo en donde mi familia y yo lo utilizamos para unir nuestros lazos. Ahora, regresar al golf fue maravilloso, tener que tener las pruebas de COVID cada semana y me siento muy afortunado de poder jugar porque sé que hay mucha gente que ha estado sufriendo con la pandemia. Yo espero realmente en nuestro futuro poder tener un juego fuerte y espero las siguientes temporadas y los siguientes eventos. Mayakoba es un lugar muy especial para muchas personas, sobre todo para nuestros campeones. Consideramos a cada uno de los campeones de nuestros 13, ahora pronto serán 14 años, parte de la familia de Mayakoba ahora y para siempre. Quiero preguntarle a Brendan qué significa este lugar y lo emocionado que puede estar para regresar. Brendan, Mayakoba is a very special place to so many people, especially our champion golfers each year, 13, soon to be 14 years of this tournament. We consider all of you guys part of our Mayakoba family now as our reigning champion, but also forever. What does this place mean to you now? How excited are you to get back here? Yeah, well, I mean, throughout my years in the PGA Tour, Mayakoba Golf Classic has always been a tournament that everybody wants to come to. It's a beautiful resort, beautiful destination for us. And now that I'm a champion of the Mayakoba Golf Classic, it truly is near and dear to my heart and a place that I plan on returning every year the tour is able to host the event and then even beyond with my family for vacation. So, you know, it's beautiful. It's got great hospitality, a great golf course in El Camaleón. And, you know, it's very special to me. Great. Sí, me siento muy emocionado de regresar al Mayakoba Golf Classic de PGA. Todo mundo quiere participar en este evento. Es un resort maravilloso, es un destino hermoso. Y para mí, Mayakoba cada vez es parte de mi corazón. Todo mundo queremos regresar ahí. Cada año mejoran el torneo. Es un lugar hermoso, excelente hospitalidad. Y es un lugar al que todo mundo quiere regresar. Great stuff, Brendan. We'll come back in a moment with a few more questions from the media for you. Okay. But for now, I'm going to kick back over to Spanish for a couple things to share before we get some questions for both Borja and for you, okay? A todos los medios, ahora para continuar con nuestro programa, quiero compartir un par de pormenores y elementos del evento de este año. Como Borja bien mencionaba, pues es un evento, un año muy especial y distinto, muy único en el sentido de que el evento no podrá contar desafortunadamente con la presencia del público, lo cual es una pena para nosotros porque el espíritu que se vive con toda la gente que vienen a ver este evento tan íntimo, tan divertido para estar cerca de estos profesionales. Pero vamos a trabajar muy duro para compartirlo a través de todos los canales posibles, contenido especial adicional a través de las redes sociales, ambos de Mayakoba y del torneo, pero también del PGA Tour. La salud y seguridad, higiene, es prioridad número uno para todos que estarán dentro de este evento.
estaremos operando de una manera muy responsable y haciendo las cosas correctamente con una variedad de protocolos para asegurar esa salud. Las oportunidades en persona de convivir, es decir, entrevistas serán de manera virtual, no habrán autógrafos, no habrán el famoso fist bump o los selfies, desafortunadamente, pero como todos hemos visto y sabido, este es lo que nos ha tocado en el 2020 y vamos a adaptar y hacer lo mejor de lo que tengamos. Mayo Kauai y sus 4 hoteles ya están operando con un nuevo normal desde junio o julio para reactivar el turismo de este destino y esta industria turística tan importante. Como líderes en la industria de turismo, Mayo Kauai ha podido mantener empleos, seguir la promoción turística no solo de este complejo, pero todo el destino. A rising tide lifts all boats y estamos muy felices de que Quintana Roo, Cancún, Riviera Maya está regresando y estamos todos muy ansiosos para ver lo que viene esta nueva temporada alta ahorita que entramos a 2021. Además de líderes en el turismo, Mayo Kauai siempre ha sido un líder en el golf. Como bien saben, el Mayo Kauai Golf Classic fue el primer torneo fuera de los Estados Unidos o Canadá al ser un evento oficial del PGA Tour en el 2007. Además, como Borja mencionó, recibimos el honor de ser anfitriones de Latin America Amateur Championship con nuestros amigos de Augusta National, de USGA y de RNA, que fue un evento totalmente exitoso y todos estamos felices de ver al argentino Abel Gallegos jugar en Augusta ahorita en un par de semanas. También desde la fundación del Mayo Kauai Golf Classic, el PGA Tour ha iniciado toda una gira de ascenso, el PGA Tour Latinoamérica. Ya hay torneos del Corn Ferry en todas partes de Latinoamérica y por supuesto han llegado a la Ciudad de México con un torneo, el WGC México. Muchos latinos han ganado en el PGA Tour y todos estamos soñando, pero ya no es un sueño muy lejano. Muy pronto podremos ver cumplido el sueño de un mexicano campeón en el PGA Tour por primera vez en más de 40 años, esperamos. Aquí un sueño será pasar ese trofeo de camaleón a un mexicano aquí en el camaleón, en nuestro hoyo 18, un domingo por la tarde. A mí hasta ya se empieza a enchinar el piel al ver, pensar sobre esa gran posibilidad. Esos jugadores mexicanos han llegado a un nivel impresionante que hace 14 años cuando empezamos simplemente no fue real creer, pensar así tan grande. Pero hoy, gracias a esos éxitos, sabemos que no es un sueño, simplemente es cuestión de tiempo. Para mí es un gran placer confirmar que, por supuesto, tendremos a nuestro amigo Abraham Anser, el número 21 actualmente en el ranking mundial, aquí en Mayo Kauai, por supuesto, miembro del President's Cup, el equipo internacional jugado el último diciembre. Todos nunca vamos a olvidar ese gran match frente al único Tiger Woods. Obvio, lamentable, no fue victorioso Abraham, pero el papel que hizo nunca se va a olvidar y ganó con eso el respeto que ya tenía, pero aún más de todos y, por supuesto, de Tiger. Nuestro amigo también, Carlos Ortiz, de Guadalajara, México, Jalisco, ya veterano del PGA Tour, un gran amigo nuestro de Mayo Kauai. Ahora, Carlos está situado igual que Abraham para representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio, que ya se han pasado al verano del año que viene. Esperamos con mucha emoción ver eso. También Christopher Ventura, juega bajo la bandera de Noruega, ya por su mamá, que es de Noruega, pero de papá mexicano, orgullosamente nacido y crecido en Puebla. Tendremos aquí nuevamente Christopher Ventura representando a México. Son 3 los miembros del PGA Tour que estarán acá. Borja ya comentó de nuestro querido amigo de Veracruz, Roberto Díaz, y también de la Ciudad de México, Arán Torazas. Son los 4ros y 5ros mexicanos, y ya pronto después del clasificatorio mexicano presentado por Mobile, el 9 de noviembre aquí en el Camaleón, tendremos el 6º mexicano. Por supuesto, también el Vela Magna Qualifier to Mayo Kauai, igual en noviembre, para tener un amigo español aquí, ayudándonos a crear y fortalecer ese vínculo de turismo entre Madrid, España y México. También hoy es un placer anunciar otros nombres de un par de jugadores confirmados y les comento que todavía con 45 días faltantes, todavía tenemos mucho tiempo y tenemos muchos desarrollos muy emocionantes que compartiremos en su momento. Pero estoy muy contento con anunciar que Ricky Fowler hará su regreso aquí a Mayo Kauai, lo que sería su 4º año seguido, pero desafortunadamente no pudo jugar por la enfermedad que le tocó el año pasado, desafortunadamente, pero me ha dicho durante todo el año que ha estado esperando con mucha ansia, mucha emoción para regresar y estar aquí. Tony Finau, número 17 del mundo, un jugador que aunque no ha tenido muchas victorias en la gira, siempre ha estado allá como una de las estrellas más emocionantes. Seguramente no tardará mucho en tener tantas victorias en el PGA Tour como la estrella que sabemos que es.
Victor Hovland, número 24 en el mundo, una de las estrellas más jóvenes y más emocionantes del PGA Tour hoy en día. Todos estaremos acostumbrados de ver a su nombre arriba de los leaderboards, ya que es un jugador que va a ser muy bueno, por un muy buen de tiempo. Muy joven, el Victor, un gran amigo de Michael, ya que desde hace 2 años compitió aquí como amateur con una invitación especial de parte de Michael. También Cameron Champ, otro jugador muy emocionante con un juego tan divertido, una distancia increíble, un poder impresionante del tee. Ya con 2 victorias en el PGA Tour. Cameron se va a casar justo antes del Michael Golf Classic. Y como es tradición y como es común por tantas personas, golfistas y no golfistas, estará celebrando su luna miel aquí en Mayakoba durante el Mayakoba Golf Classic. Otros nombres muy emocionantes para compartir: Brant Snedeker, Billy Horschel, Jonathan Vegas, Emiliano Grillo, Hudson Swafford, Camilo Villegas, Stuart Sink, Jason Duffner y muchos más nombres que estaremos compartiendo. También ya tenemos 6 de nuestros pasados campeones, Graham McDowell y Charlie Hoffman entre ellos. Muchos más confirmaciones estarán llegando y los vamos a compartir lo antes posible. Este año no será ninguna diferencia en el tema de caridad, la filantropía del PGA Tour de Mayakoba Golf Classic. Estamos muy felices y orgullosos de haber generado más de 2.5 millones de dólares de donativos para diferentes grupos, como es la Fundación King Bay, el Golf para Todos, nuestra iniciativa para hacer crecer el golf, y por supuesto la Cruz Roja y la DIF Solidaridad. Y como pueden ver, hemos programado la lluvia para ahora, en octubre, para que no llegara en la primera semana de diciembre como ha sido en unos años. Tenemos cielo azul atrás de mí, pero una pequeña nube aquí. No sería Mayakoba en octubre si no tuviéramos un poco de lluvia. Ahora con eso vamos a abrir para preguntas, para seguir mientras esta lluvia no tan fuerte siga. Pero vamos a empezar con un par de preguntas. Voy a ir con Borja. La primera pregunta que viene de Francisco Ovario, amigo de Golf Channel en Latinoamérica. La pregunta escrito en inglés, pero Borja, si quieres contestar en español. How do you manage to move forward with the event, knowing that multiple events have been canceled, including the Hero World Challenge the same week as the Mayakoba Golf Classic? Pues muchas gracias, Joe. Muchas gracias por la pregunta. Pues efectivamente, el Hero, por desgracia, ha sido cancelado y hoy ha sido confirmado por Tiger Woods. Sin embargo, nosotros teníamos el firme compromiso de apostar por el evento siempre que lo pudiésemos celebrar en condiciones de seguridad, como decía Joe. El PGA Tour tiene un protocolo, como digo, que nos ofrece toda la garantía, junto con el protocolo de nuestros hoteles. No teníamos ninguna duda de que el evento se podía celebrar y que, como digo, no debíamos de perder la oportunidad de abrir esta ventana al maravilloso lugar que es México, que es la Riviera Maya y que es Mayakoba. Por lo tanto, con no poco esfuerzo, sin duda alguna, de todo el equipo que muy bien lidera Joe y de todos nuestros amigos del gobierno de Quintana Roo, de Tequila Patrón, de Mobile y de otros tantos y mucha gente que colabora en el proyecto, pues sin duda estoy seguro que va a ser un evento espectacular, tan espectacular como todos los años, con las pequeñas peculiaridades que hemos hablado, pero del que no podíamos sin duda renunciar. De modo que con mucha ilusión lo vamos a celebrar y espero que todos lo disfruten. Seguimos con una para Brendan. Pregunta para el campeón defensor si ha tenido actividad durante la pandemia por COVID-19. Este año será un torneo insólito. ¿Cómo se siente acerca de que no habrá público? Brendan, how do you feel that there won't be any public, there won't be any public spectators at the tournament? What kind of activity have you had during the pandemic? That this will be a very much a different tournament. Yeah, you know, I'm very disappointed that we haven't been able to have spectators back, but I think it's for the greater cause of getting over the virus and the pandemic. You know, for us being out here on the PGA Tour for the last 15 to 20 weeks without fans, golf's definitely been a little bit less exciting. There's been a little less adrenaline, I think, for the guys in contention. And, you know, we really miss the camaraderie that we have with the fans in between holes and the cheers, the excitement that comes from making a birdie, you know, with a big crowd around the green. So we're excited to have fans back as soon as possible. But, you know, I think we'll make the best of it down there at the Mayakoba Golf Classic. It's a stunningly beautiful place. It will show well on TV. And either way, we're going to crown a great champion.
La verdad es que sí me siento un poco triste de no tener expertadores, pero bueno, es por una causa mayor, para que todos podamos vencer al virus y a la pandemia. En las últimas 15 a 20 semanas no hemos tenido fans en los torneos de PGA Tour. Ha sido menos emocionante, no ha habido tanta adrenalina. La verdad es que sí extraño a los fans entre hoyos que nos echan porras, que nos vitorean, y ya no es tan emocionante no tenerlos ahí cuando uno hace birdie en el green, pero esperemos que nuestros fans puedan regresar pronto. Aún así, el Mayakoba Golf Classic está en una propiedad maravillosa, es un lugar espectacular y vamos a tener un muy buen juego. Buenísimo. Brendan, ¿qué comentan tus colegas sobre salir de los Estados Unidos para jugar en México? What do your colleagues, what do your fellow players say about leaving the United States to go play in Mexico? You know, I think we're all excited. You know, I think because we're comfortable traveling right now, you know, coming down to Mexico is not something we're concerned with. I think we're all excited to come to the beautiful resort of Mayakoba and play the fantastic El Camaleon golf course. I think we trust that Joe and the staff and Borja will take all the safety precautions we need, that, you know, when we get there, you know, we'll feel comfortable, we'll feel safe, and, you know, we'll have probably as good of a tournament as we could really ever ask for. So I think we're fortunate to be playing, and we're very much looking forward to it. La verdad es que estamos muy emocionados, todos están muy emocionados por viajar a México, no es algo que nos preocupe, estamos muy emocionados en regresar a este lugar tan hermoso, a Mayakoba, un lugar tan hermoso. Nosotros confiamos en que Joe y Borja y todo el staff van a tomar todas las medidas de seguridad que necesitamos, así es que nos sentimos en un lugar cómodo, seguro, y va a ser un torneo como cualquier otro, no podríamos pedir un mejor torneo como el que vamos a tener. Otra pregunta, ahora uno para Borja, la pregunta de cómo se encuentra el campo de golf, el Camaleón ahorita en Mayakoba y en qué condiciones está actualmente. Pues el campo está preparado, está todo el equipo de nuestro Greenkeeper Logan trabajando intensamente en dejarlo en perfectas condiciones. Yo creo que se van a encontrar, como siempre, un campo que va a depender mucho del viento. Pero que va a estar, como siempre, pues en muy buenas condiciones, con un rough perfecto y unos greens donde yo creo que los jugadores se sentirán muy cómodos cuando estén poteando. El campo está listo ya y nada, yo creo que estamos, como decía yo, a 45 días, solo nos queda terminar de conservarlo, darle las últimas peinadas y esperar a que lleguen los jugadores y nos deleiten con esos golpes, ¿no? Pregunta de Pedro Torres del periódico Quintana Roo hoy. ¿Qué representa para Brendan Todd el reto de convertirse en el primer bicampeón del Mayakoba Golf Classic? Brendan, what does it represent for you, the challenge of trying to become the first ever two-time champ of the Mayakoba Golf Classic? Well, that's a difficult one for sure. As you mentioned before, it's going to have a strong field, and I'm sure we'll have different weather this year. Last year it was soft with all the rain. I think we played lift clean place three or four of the days. So, you know, traditionally El Camaleon plays firm and windy. And so I'm really going to have to hit the golf ball accurately and chip and putt very well again. And, you know, I feel pretty confident I'm going to come down there and contend. So I'm looking forward to the challenge. Great. Perdón, Rocío. Va a ser diferente, va a ser un año diferente. La mentalidad tiene que ser fuerte, vamos a sentirlo diferente. El clima va a ser completamente diferente. Por ejemplo, el año pasado estaba muy suave debido a toda la lluvia que habíamos tenido, pero yo creo que podemos esperar algo de viento y esperar tener un juego de golf preciso, pero tengo suficiente confianza en que vamos a poder dar una buena contienda. Pregunta ahora de Esteban Galván de Claro Sports. Saludos, Borja. Y dice que espero que esa botella de Patrón no llegue a Mayakoba, que disfrutes un poco de México. Y pregunta, ¿en diciembre habrá algún anuncio del grupo RLH en cuanto a activación de turismo para el grupo? Pues respecto a la botella, no te preocupes que le daremos buena cuenta entre ahora y el torneo, sin duda alguna. Bueno, y como sabéis, RLH estamos siempre tratando de ofrecer e innovar en nuestras distintas propiedades, y yo creo que
la gran noticia que acabamos de anunciar y que confirmar es la apertura de nuestro nuevo hotel One and Only Mandarina el 1 de noviembre. Está ya terminado y está ya empezando a prepararse para recibir dentro de escasos 12 días a sus primeros huéspedes. Y además podremos presentar seguramente en diciembre otras novedades que vienen en Mayacoba, ¿no? Como sabéis, estamos renovando el Beach Club del Hotel Banyan Tree. Vamos a inaugurar 44 nuevas villas beachfront también en el Banyan, algunas de las cuales estarán listas ya a mediados del mes de diciembre. Por lo que, como sabes y como es tradición, pues procuramos seguir dando novedades constantemente y seguir ofreciendo a nuestros huéspedes lo mejor para que sus estancias y sus experiencias sean inolvidables. Espero que poder contar contigo en este caso y que lo puedas ver de primera mano como el resto de quienes estáis presentes en la rueda de prensa. Seguimos con pregunta para Brendan. A pesar de la pausa, el nivel que se ha visto desde que regresó el PGA Tour es impresionante. Por momentos, mejor nivel que cuando regresó. Mejoró el nivel. ¿A qué crees que se deba y cómo mantener el paso? Brendan, despite the pause in tournaments, the level that has been seen on the PGA Tour since the return is amazing and impressive. At times, even better level when the return happened. What do you think that is owed to, and how can that pace be kept up? Well, I will say, and this is something I thought during the quarantine, 3-month quarantine, was professional golfers have almost never had 3 months off when healthy to work out and try new things in their game to maybe make them longer or create a competitive advantage. And so I think with Bryson DeChambeau and a lot of other guys who maybe hit the gym during the off time and came back stronger than they've ever been, you know, we're seeing guys hit the ball maybe farther than anybody's ever hit it. And I would say that's probably been the number one thing that came out of the quarantine from a competitive standpoint. And I think that, you know, guys are going to continue to push the envelope and get better and get longer and get stronger. And, that's probably what makes the game really exciting right now. It's what makes the people in the winner's circle really diverse. There's lots of different guys winning right now. It's pretty fun. La verdad es que es algo que no había pensado durante la cuarentena, pero bueno, los golfistas profesionales casi nunca tienen 3 meses de vacaciones cuando están saludables. Entonces, durante este tiempo hemos intentado cosas nuevas, crear una ventaja competitiva. En condiciones normales vamos al gimnasio, regresamos, pero ahora lo que ha pasado es que estamos más fuertes, podemos tener golpes más lejos comparado con lo que había pasado en el pasado. Desde este punto competitivo es una ventaja que ahora nos ha permitido tener golpes más largos, ser más fuertes y también nos ha permitido tener una mayor diversidad en cuanto al círculo de ganadores. I'll continue with a question that we'll put to both Borja and Brendan, being familiar with El Camaleón and our golf course. What would have to be improved? What is the key to scoring great at El Camaleón? Borja, ¿cuál es el clave para sacar un buen score en El Camaleón? Vamos contigo primero y luego con Brendan. Bueno, supongo que vas conmigo por mi capacidad de golf por encima de la de Brendan, ¿no? Yo creo que como decimos todos los años, y como bien ha dicho Brendan antes, el viento va a jugar un papel determinante, ¿no? El Manglar además este año va a estar más abierto y por lo tanto si hay mucho viento, jugar la bola lo más plana posible, intentar no elevarla por encima del Manglar, creo que va a ser determinante para que puedan reducir el número de golpes, ¿no? Y por supuesto, con los greens tal y como van a estar, pues sin duda el juego alrededor del green va a ser muy importante, ¿no? Brendan, the key for El Camaleón. Controlling your golf ball in the wind, because so many holes have crosswinds, and then holing the putts for birdie. As we saw last year, I think I shot 19 under par. So in order to do that, you're going to have to make a lot of birdies. So you got to flight your ball and make putts. Great stuff. Por favor, Rocío, si puedes traducir lo de Brendan.
Gracias. Hay que tener control de nuestro juego de golf, por supuesto. Como ya lo mencionó Borja, el viento juega un papel decisivo. Hay que tratar de hacer birdies como el año pasado, y para poder tener un buen control del juego, tenemos que tratar de hacer muchos putts y mucho birdie. En el interés de tiempo, voy a adelantar con dos últimos que están aquí. Uno, si bien ya se adelantó nombres de jugadores que vendrán, ¿qué tan complicado ha sido formar el field para un torneo, teniendo en cuenta que es 3 semanas antes, después del Masters, 3 semanas antes es el Masters, y que el calendario, nuestro evento es cuando ya están empezando temporada de vacaciones? Yo tomo eso, y la verdad, la respuesta es que este año 2020 ha sido un año tan diferente en los calendarios de los profesionales, jugando en cuando están los torneos, no necesariamente teniendo el lujo de jugar solo cuando quieres debido a esos 3 meses de ausencia. Hemos visto una muy buena respuesta, lo cual yo lo atribuyo a 2 cosas principales. Primero, por supuesto, eso que acabo de decir, que necesitan y quieren jugar torneos para ganar los puntos para el FedEx Cup y jugar buenos torneos, buena competencia. Pero el 2, que realmente es lo que me llena de orgullo, que Mayakoba es mucho más que solo un torneo. Este evento, en mi opinión muy humilde, es la mejor manera de acabar el año, y sobre todo un año como ha sido 2020. Venir a Mayakoba a jugar un torneo con una gran bolsa de premios, un gran nivel de competencia, un gran reto, pero poder estar en un lugar como Mayakoba con 4 hoteles, el Fairmont, el Andaz, el Banyan Tree, el Rosewood, y realmente gozar de lo que ofrece la Riviera Maya mientras compitas, realmente es, como digamos en inglés, a working vacation. Realmente creo que eso sí vamos a ver reflejado en el field muy fuerte, uno de los mejores, si no el mejor que hemos tenido en 14 años. Otra pregunta que llega aquí rápido, lo comento, se estarán realizando pruebas de COVID a los golfistas durante el evento, afirmativo, como es el protocolo semanal del PGA Tour, todos los caddies y profesionales del PGA Tour y además oficiales de la gira, estarán sujetos a una prueba PCR para asegurar que sean negativos para el COVID-19. Hay una serie de protocolos, lo cual hemos comentado, pero realmente el distanciamiento social, no estarán permitidos nada de dando la mano, el fist bump, los abrazos, todo lo que estamos acostumbrados ya a vivir en nuestra vida. Es muy importante que llevamos eso para tener un evento responsable, a que todos que llegan pueden gozar del evento y regresar a sus casas de manera muy sana y saludable. Último, esto es una muy rápida. ¿Y cuál campo de golf será la sede de Monday Qualifier? Como Borja ya ha mencionado, tendremos 3 qualifiers. El Villa Magna Qualifier to Mayakoba en el Club de Campo de Villa de Madrid. El Mobile Qualifier para mexicanos aquí en el Camaleón. Y el Monday Qualifier, que está completamente abierto, estará en el Virostar Playa Paraíso, aquí a unos minutos al norte. Un muy buen campo con nuestro amigo Greg Bond allí, que lo albergará nuevamente. Ahora, one other question before we go on to one other very important thing to kind of wrap it up. Brendan, this is a question from the media here. It's very simple. It's a one-parter, but a multiple choice. Blanco, reposado, or añejo? Añejo! Very good. A mí me gustaría reconocer otra vez nuevamente a todos los aliados, por supuesto, RLH Properties. Tequila Patrón, gran aliado de Mayakoba y nuestro complejo, el CPTQ, promoción de turística de Quintana Roo, Ciudad Mayakoba, el Hotel Rosewood Mayakoba, el Four Seasons de la Ciudad de México, Mercedes-Benz, Rolex, Mobile, Mayakoba Country Club, Gignet, que hoy nos está ayudando con esta conexión, Amstel Ultra y Casa Madero. Para cerrar, quiero comentarles y compartir una nueva tradición que hemos lanzado gracias a nuestros queridos amigos de Tequila Patrón, principalmente un muy, muy buen amigo, Matthew Sykes, que creo que está viéndonos el día de hoy. Matt, it's great to have you listening in here, buddy. We look forward to seeing you and all the friends from Tequila Patrón very soon and having a great week. Para los que saben o no saben, Tequila Patrón tiene un programa que se llama Barrel Select, donde sus tequilas muy especiales se añejan en barricas únicas y sin igual, para dar a cada barrica un sabor, una personalidad muy diferente. Es algo que hemos podido hacer en el evento en años pasados, eligiéndolo nosotros y pudiendo compartir, regalándolo con diferentes VIPs, jugadores y todo. Pero este año la idea ha surgido de nuestros amigos de Tequila Patrón, que en vez de ser Barrel Select, es decir, el selecto de barrica, es ahora y partir de hoy y en todos los años futuros de este gran querido torneo, el Champions Select de Tequila Patrón para el Mayakoba Golf Classic.
Me da mucho gusto presentar la botella que Brendan ha seleccionado. Con el gran apoyo de Patrón hemos podido realizar una degustación en casa, aunque no pudimos viajar nadie, con un envío de las barricas chiquitas para hacer la prueba. Él y su esposa han podido probar diferentes barricas y elegir, con la ayuda del sommelier de tequila, una barrica de roble americana y francés y un tequila añejo que la verdad es un sabor increíble que creo que todos van a gozar muchísimo. Sé que todos no pueden acompañarnos como estamos dispersos por todos lados. Esperamos poder viajar pronto y hacer nuevamente, como es la tradición, la conferencia ahí con ustedes en la Ciudad de México y recibirlos por acá. Tenemos el gran camaleoncito, la barica. Vamos a brindar para la salud de todos que están afectados por la pandemia, para todos que están con nosotros, para Maya Jová, para el golf y, por supuesto, salud para nuestro campeón defensor, Brendan Todd. Salud. Salud. Muchas gracias. Cheers. Bueno. Sin nada más por el momento, nada más queda agradecerles a todos. Borja, muchísimas gracias por tomar el tiempo en tu agenda. Brendan, igual de tu práctica, gracias por acompañarnos. Mucha suerte esta semana. Y a todos los medios de comunicación, muchas gracias nuevamente. Aquí los esperamos. Muy buenas tardes. Gracias, Brendan. Nos vemos en Mayacoba. Thank you, Borja. Thank you, Joe. Muchas gracias. Cheers. Salud. Salud. Gracias a todos. Hasta luego.